¿Tienes el tour por las distintas panaderías? Como tal, nada más sabemos que vamos a visitar Maison Kaiser, Árbol de Pan, Artesa y La Rosconería. Estamos en Maison Kaiser. Maison Kaiser es una franquicia francesa de panaderías, pastelerías. Hoy en día Maison Kaiser es el artesano más grande del mundo, con presencia en más de 70 países. El Salón del Pan es un proyecto de panadería artesanal que empezó en el 2010 con la idea de reivindicar este oficio de la panadería. Artesa es una panadería artesanal que hace procesos como se hacían hace 100 años, con la diferencia que utilizamos tecnología. Mecanizamos nuestros procesos para poder ser eficientes y hacer productos al alcance de todos. En este momento estamos en la Rosconería de Usaquén, un restaurante que lleva 15 años en este sector y somos muy conocidos por el tema del roscón en diferentes versiones. Estoy como asimilando todo, un montón de experiencias y sabores diferentes. Eric Kaiser, definitivamente decretada. Pues eso es una panadería totalmente diferente. Me comí un croissant de almendras con chocolate. Deliciosísimo, o sea, algo sorprendente. Un Árbol del Pan. El tema de los fermentos que manejan allá es espectacular, tiene mucha ciencia. La calidad, la miga, la textura, y es una línea de unos prunes muy saludables, muy buenos para emprenderlos en los nuevos proyectos más adelante. Artesa. Pues todos nos quedamos mudos. La magnitud de la fábrica es súper, súper chévere. La Rosconería. Es otro cuento. Es el concepto de brindar un plato auténticamente colombiano en versiones elevadas. Es muy bueno aprender de todo. Es una experiencia única. Pues me pareció espectacular también. Sí me ha servido y me va a servir muchísimo el haber visitado cada uno de estos negocios exitosos acá en Colombia y de una u otra forma implementar cosas pues en mi negocio allá con productos que manejo. ¿Cómo aplican, cómo manejan sus volúmenes, sus detalles, el personal, todo? Es una industria muy compleja. Ha sido fascinante. Primero, tener la oportunidad de descubrir empresas, de descubrir otras personas que como uno tal cual inicia emprendiendo y se convierte en empresario, que luchan por sus sueños, tener la posibilidad de ver que uno puede crecer un negocio súper lindo a través del pan y conocer sobre todo las historias de estos personajes que nos recuerdan que el pan es de tradición, que el pan nos recuerda a nuestros ancestros, nuestros abuelos, que es un elemento vivo y que a través de él podemos transformar vidas, impactar vidas y que finalmente todo el mundo merece un buen pan. En Levapan seguimos creyendo. Disfruta de esta ancheta con tus seres queridos. Prepárate porque mañana será un gran día.